Es muy lindo, ¿verdad?, cuando uno va a colocar todo lo que tiene que ver con adornos navideños, pero de hecho es una, una tradición que reúne a la familia y para poner el arbolito y las luces, pero cuando llega el tiempo de guardarlo para muchos, hay que aceptarlo, se convierte en un dolor de cabeza, porque la gran pregunta es, ¿y ahora dónde pongo todo? Entonces, por eso invitamos a Alejandra Zúñiga, ella es organizadora de espacios, de todo en orden, y está aquí para guiarnos cómo colocar las luces, las esferas, el arbolito y todo esto. Ale, bienvenida. Adelante, qué lejos que está usted. Va a entrar vean. con todos esos cherebecos, ¿verdad? Vean lo que traigo aquí. Uh -huh. ¿Ya guardaste lo de Navidad? Ya. Ya. Correcto. Aunque no puse mucho, ¿vale? Como vivo ahí solito, entonces. Ah, bueno, poquito, entonces pero... en una cajita. Ajá, exacto. Vez. Me sirve bastante. Bueno, vean. Traigo en este gran muerto, digámoslo, en este uh -huh, maletón, uh -huh. que es como le decimos, ¿verdad? El muerto. Aquí vienen un montón de cosas que les quiero enseñar a para ver. que tengan una idea. Ahora, yo sé lo que me van a decir. ¿Dónde lo venden? dónde está todavía hay bueno eso es cuestión de, de preguntar en las tiendas verdad pero si no lo encuentran y no lo tienen podemos usar una maleta Omar como estas como las, las maletas ¿Sí? que se usan que se llama muerto que ¿Sí? ya no tengan qué sé yo que ya no la vayan a volver a usar pueden utilizarla con este fin qué, ¿okay? ¿qué guardaste allí vea todo lo que metí está el ver? árbol que mide como metro 90, el árbol de la casa de nosotros luego este tipo de adornitos que son como largos, como incómodos. ¿Y qué es esta bolsa? ¿Para qué es esta bolsa? No sé si ¿Y reconoces. Para guardar una almohada. Una almohada, exactamente. Entonces, además, reutilicé bolsitas que yo tengo de edredones, de almohadas. Mm. Ve esta otra. Esta que está aquí. Ya las, le iba a preguntar. Están las por bolitas. Eso. Uh -huh. ¿Ves? ¿Esta de qué es? De, de sábanas. Ok. ¿Ven? Entonces, aquí puedes hacer categorías. De las bolitas de las esferas por colores, por qué sé yo, eh, que usan, ¿verdad? Distintas, distintos diseños, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Tendencias. Y ahora vean el árbol. Esta bolsa, igual, es de una almohada King. ¿Ven? De hecho, esta la traje el año pasado también, estos, uh -huh. porque así guardamos. El árbol de Navidad en la casa. Y aquí está la otra parte, que no la voy a sacar porque es muy grande, muy incómoda, sí. pero es exactamente la misma bolsa. ¿Vieron todo lo que, lo que metió, Omar? Sí. Todo lo que viene aquí. Te voy a preguntar, a la hora que estabas enseñándonos lo de las esferas, ¿qué pasa si tenemos más esferas de las que, de las que necesitamos, verdad? Y entonces tampoco las vamos a votar, evidentemente. No, no. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre en este caso? Entonces tenemos que ver si en, nosotros, por ejemplo, solo usamos esas esferas y unas que tienen... Dibujitos o que son distintas, que ahora sacaron como con nombres. Vean por acá. Ahí los voy a enseñar. Aquí tenemos. Bueno, es que aquí quería que vieran la caja, el tamaño y para todo lo que sirve, sí, sí, ¿ok? Sí, sí. Porque hay que aprovecharla. Podemos poner número uno los tubos de papel que nos sobraron, que son incómodos también de almacenar. Aquí tengo unas esferas que son las distintas de esas que tengo yo, uh -huh. ¿ok? Entonces aquí de una vez quedan a la vista. Si ustedes tuvieran demasiadas esferas, entonces pueden utilizar o una caja de este tipo y, y eh, rotulan con lo que te di, te di unos stickers. Aquí los tengo, de hecho ya te iba a preguntar que para qué era esto, que usted me pasó. Ajá. Hay uno que dice frozen, ¿ves? Yo bueno, soy fanática de frozen. Entonces, por ejemplo, si uno hace una tendencia de frozen o qué sé yo, de otra cosa. De Disney, por ejemplo, mm. cositas así. Entonces ustedes ¿También? también pueden hacer eso. Ajá. Pueden utilizar una caja, por ejemplo, pueden hacer categorías, una caja con, con esferas blancas y doradas y bichitos de Frozen o de otro, no sé, de otro tipo de, uh -huh. de personaje. Entonces usan una caja para eso. Pueden organizarse por tendencias o por esferas o por formas. Eso depende de cada quien. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué recomendás? Clasificarlo y, y categorizarlo. ¿vale? Que es la forma correcta de saber a dónde están nuestras cosas y cómo encontrarlas, identificarlas. ¿Qué pasa si tenés todo revuelto y decís, Este año quiero uh -huh. todo verde y rojo. Ah, pero todo está revuelto. Entonces tienes que dejar todo y empezar a seleccionar y decir, Ok, esto viene para acá. Esto... Entonces perdés más tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Sí. La, la parte de lo que es más, más frágil que obviamente me imagino es lo que irá arribita de todo lo demás que vamos a guardar, ¿verdad? Depende. A ver. Depende porque esta caja, ve la altura que tiene esta caja. Uh -huh. Por la altura que tiene, y esto que yo hice, esto los hice yo con cartón reciclado, eh, aquí están adornos frágiles. Esto es un sobro, este es un sobro reutilizado, de, igual una caja donde venían adornitos. Entonces, por ejemplo, aquí, ve que tengo adornitos, ornamentos que son ah, frágiles, okay. ¿ok? Entonces podemos utilizar una caja de este tipo, que son aplastadas, que igual, Omar, son súper buenas para poner una encima de otra, ve que son transparentes, entonces es como más sencillo de ver. Una cosa es venir acá, vamos a la caja enfrente, una cosa es venir acá y hacer así, una cosa es venir y meter mano, ¿verdad? Ay, aquí, ¿qué había? Y uno, ¿verdad? No. En este caso, ve que acá yo puse adornos, bueno, así puse las luces. Ah, ¿eso okay? era un cartucho de? Un cartucho de, no me acuerdo, pero yo lo reutilicé. Muy, muy funcional, muy funcional. <laughs> este sí, este es de las toallitas de, de cocina. Sí. ¿Ok? Claro. Entonces, podemos hacer una caja de puras luces. Hay gente que tiene muchas luces, entonces, Di, todo depende de lo que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay gente que tiene muchísimas cosas de Navidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, podemos hacer una caja de estas de luces. ¿Ahí qué más trajiste, Alejandra? Aquí, vean todo lo que ando. Aquí traigo las cajas donde vienen los adornos. Que a veces me dicen, Ale, ¿vos recomendás que los adornos se guarden en su caja? Sí, claro que sí. Porque ya aquí viene listo y empacado como debe ser. Entonces, es mejor guardarlos y volver a ponerlos ahí. Bueno, eso es un buen punto porque a veces lo que sucede es que se utiliza el adorno y se desecha la caja. Exactamente, sí. Claro. Entonces, en ese caso, sí les recomiendo que... Que hagan eso. Ahora, por ejemplo, estas cajitas que uno a veces le sobran, uno puede también guardar cositas en ellas y no deshacerse, no deshacerse. Digamos, en este caso yo puse algo especial para mí, entonces que yo decoro con esto, entonces yo sé que está ahí. O una de estas, por ejemplo, aquí, esta, también le puse lucecitas. Mm. La, o sea, la intención es, eso sí, Omar, que donde estén las luces, estén todas las luces. ¿Ok? Eso es okay. una categoría. Entonces, yo traje esto como ejemplo porque quería que vieran la profundidad de la caja. Pero sí es importante que, que categoricemos, ¿verdad? Que las luces no estén todas revueltas con, con otro tipo de... Por ejemplo, que las luces estén aquí en esta, sí. en esta bolsa grande. Te la va a poner un poco difícil. ¿Qué pasa si no tenemos ese maletín que usted trajo, el famoso muerto... <laughs> Para guardar el árbol, ¿qué otra recomendación nos hace? Entonces, utilizamos, como les yo estoy segura, es que estoy 100% segura que tienen bolsas de dredón. Estoy 100% segura porque toda la gente guarda eso. Entonces, el, el árbol lo podemos guardar ahí. Claro, yo sé que a veces no es tan grande. Entonces, lo que hay que hacer es buscarse una, una maleta, también puede ser, una maleta grande, uh -huh. eh, o al final en bolsa. Pero ojalá una bolsa. Negra, fuerte, ¿verdad? Una bolsa fuerte. Muy bien. Y que esté todo junto. Ok, nos vamos a ir a una pausa y venimos con otras preguntitas okay. que tengo, ¿verdad? Alejandra Zúñiga, de todo en orden, está con nosotros para ayudarnos a regresar a su lugar sin dañar los adornos navideños. Ya venimos después de la pausa. Pasame uno de esos para pegarlo aquí. Alejandra Zúñiga, organizadora de espacios, está con nosotros para ayudarnos a devolver a su lugar a los, los adornos navideños. Que a veces tanto cuesta colocarlos. Y nos sé íbamos si a la pausa, pero quería hacerte una pregunta de qué sugería usted, porque hay gente que guarda el, el niñito un día, otros guardan el árbol el otro día y van haciendo todo este regreso a sus sitios por, por partes. Es mejor hacer de una vez toda la. Recogerlo todo de una vez, y colocarlo todo de nuevo. Es que si tenemos la categoría del niñito aparte ordenadito en una caja, solamente necesitas una cajita para la, que, la categoría del niñito. Uh -huh. ¿Me entendés? En cambio, si, si tienen todo revuelto, ahí sí tienen que esperarse a guardar todo. Uh -huh. Por eso es tan importante hacer las categorías. Bueno, pero en su caso, cuando usted de una vez, todo, eh, todo de una todo. vez. Sí. Arbolito, esferas, todo. <laughs> en mi podoluzes. caso, todo. No okay. solo. <laughs> ok, bastante claro. Usted trae unos stickers lindísimos que es como para clasificar las cajitas. Contame. Sí, están en esa caja que te tengo preparada y lista. Que uh -huh. por cierto, esa caja me encanta porque esa tiene un sello de seguridad que es esa cinta que vemos ahí como celeste. Sí. Uh -huh. Contra humedad, bichos y un montón. Esa caja es especial por aquello, para almacenamiento de mucho, mucho tiempo. Entonces, para que sepan que eso también tiene el mercado. Ahí está de una vez ya. A usted le puso adornos dorados. Sí, adornos dorados, pero eso no queda así. Omar se va a encargar de quitar el, el, la parte de plástico, esa transparente, para que vean cómo quedan las letritas. Ah, qué bueno. Ay, qué bonito. Ven. Usted hace esto, ¿vale? Sí, ahí, ahí está, ahí está, ahí qué me avisan. Qué bien, qué bien, qué bien. Otra pregunta que no se me puede ir, Alejandra, es el tema de la humedad, porque a veces estos adornos van a pasar mucho tiempo de bueno, Es más, quizás hasta el próximo diciembre. Sí, un año. ¿Hay un algo año. con lo que podamos.? Sí, y de hecho, vean, aquí tengo dos cositas que quiero que vean, que esto ya lo había traído ahí el año pasado: es este producto que es carbón activo que es para control de humedad, olores. Yo lo amo este producto para closet. Tomar, uh -huh. lo amo para todo lo que es humedad, malos olores. Mm. No huele a nada. Sí. No huele, a nada? Uh -huh. ¿No huele a nada. No huele nada. No huele a nada. ¿Ok? A veces lo que no vuela nada, a veces es lo que más funciona. En fin, entonces, vean que en el caso de las telas, que es, un, que, es un, que es complicado, ¿verdad? Que es algo que se mancha con el paso del tiempo cuando no lo usas. Entonces, podemos poner una de esas bolsitas, ¿ok? O usar también una caja sellada, como esa que está ahí, que es uh -huh, especial. Uh -huh. Y obviamente poner las telas, ojalá, todas juntas. Que no esté todo revuelto. Ven, aquí, por ejemplo, hice una categoría de cositas con tela. Pero, pero... Como tenía campo, no lo voy a desperdiciar, digamos, solo porque aquí no me quepa, o sea, solo porque eso sea tela, tal vez esto no me quepa en otra cajita, entonces puedo aprovechar aquí el espacio, ¿ok? Y esto, que, to, que todo lo podemos conseguir porque viene en las cajas de zapatos, zapatos esto nunca correcto. lo boten, esto sirve para todas nuestras esquinas, gavetas y este tipo de almacenamiento. ¿Usted recomienda antes de guardar otra vez los adornos, limpiarlos, Alejandra? De pues sí, si están sucios, sí. sí es claro, mejor. sí, si los ven sucios o qué sé yo, o bueno, sea que... mejor limpiar. Sí, hay que tener cuidado, pero con el detalle de que, no sé, pienso yo, usted la, la experta, ¿no? De, de limpiarlos, pero si se va a limpiar con un trapito mojado, más bien puede conservar un poco la humedad. Bueno, es que si vas a limpiar algo, que no quede húmedo, ¿verdad? Que quede limpiecito, pero asegurarse de que quede ventilado y sequito, uh -huh. ¿verdad? Con respecto a los aparatos que son electrónicos, ¿qué hace usted con las pilas? Que me parece importantísimo. Ah, no, en hay que quitar pilas. Ok, atención no, no, no. con eso, que es hay importante. Hay que quitar las pilas, meterlas en una bolsita transparente y que estén igual a mano. Eso puede ir con la categoría de luces, uh -huh. para que no se haga como mucho enredo. Todo eso en una cajita. Ve esas otras cajitas que están ahí abajo, debajo de esa del azul? ¿Esta de acá? Ajá. Uh -huh. ¿Ves? Recordemos que hay distintos tamaños de cajas. Cosas pequeñas las organizamos en cajas pequeñas para que no se nos vaya a enredar ahí en una caja grande, no se nos pierda. Sí. Ale, vea ¿qué, qué curioso esto que nos está escribiendo Maureen Núñez. Dice, ¿vieras es que mi árbol no se desarma? No logro conseguir nada de ¡Santísima! ese tamaño. Oye, 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 hay que ver el tamaño y cuánto mide. Yo mandaría a hacer la bolsa, entonces. Uh -huh. Mandaría a hacer una bolsa personalizada. Uh -huh. Eso sí, eso hay. O sea, hay gente que... Una costurera, una buena costurera uh -huh. te hace esa misma bolsa en gigante... Y habría que ver eso sí, a dónde lo vas a poner. Sí. Porque... Bueno, y todas las cajas, ¿dónde las coloco usted? debajo de la cama, arriba del closet? No, ¿Dónde no, va no, esto? no, 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 <laughs> no. A ver, ¿Usted sintió, <laughs> de yo... ¿qué puedo salir? No, 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 no. <laughs> Vos puedes poner una de estas debajo de la cama, ¿qué sé yo? Si tenés una emergencia de botas, ¿verdad? Botas de, de zapatos y, y que no te caen en el closet, ahí sí, una emergencia, ¿verdad? O, los pap o la categoría de regalitos, uh -huh. todos los papeles y todo lo que son uh -huh. tarjetitas. Uh -huh. Pero Navidad va en un lugar donde se mueve una vez al año. Entonces puede ser en la parte de arriba de un closet. Eso sí, que vaya todo, ¿verdad Omar? Tenés que asegurarte, ojalá que esté todo. ¿Sabes qué le pasa mucho a mis clientes? Uh -huh. Que llego y guardo Navidad y encontramos en otro closet, digamos que una caja de estas, en otro closet. Ay, se me olvidó que tenía esos adornitos. Entonces, esos adornitos no, 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 ¿No se, usaron? se usaron porque estaban en otro lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuarto de pila, bodega, por supuesto, lo ideal sería bodega. O si no encima de un closet, el closet que no se usa, ahí puede ir toda esa categoría. Y hasta el próximo diciembre. Hasta el próximo diciembre. Adiós. Bueno, Muchas hay gente gracias. que decora en octubre, ¿verdad? Bueno, sí. Todos somos libres. Está bien, se vale. Se vale. Pues que disfrutan la Navidad desde octubre. Gracias, Ale. Con mucho gusto. Feliz año nuevo. Muy amable. Igual para usted. Alejandra, ustedes la pueden localizar en sus redes sociales, en, en Instagram y en Facebook. Ahí la tienen todo guión bajo en orden. guión bajo orden. Sí. Así. Y en Facebook la encuentran como todo en orden, ya sin, sin guioncitos bajos. Facilísimo. Así, facilísimo. Saludos a Doña Melba, Melba tu sí, mamá. Mamita. Y un abrazo a la mamá de Ale, que siempre nos. De.